Con alta afluencia de ciudadanos, Buga vivió este fin de semana la primera jornada para expedir el pasaporte. Con gran éxito hemos culminado con la primera jornada de pasaportes en el municipio de Guadalajara de Buga en el año 2018. Unas jornadas que se vienen realizando en todo el departamento del Valle del Cauca, pensando en la facilidad y mejorar el servicio a los ciudadanos. Personas no tienen que desplazarse a Cali, sino que estamos saliendo a los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca a que las personas puedan formalizar este trámite tan importante para poder salir del país. Muy contentos porque fue una jornada que se realizó bajo toda normalidad, una jornada que no tuvo ningún inconveniente. Las personas estuvieron bien atendidas en un espacio muy cómodo, unas instalaciones muy cómodas, muy frescas y con toda la atención que se merecen los ciudadanos, tal como lo ha establecido y como lo ha, como se ha comprometido la señora gobernadora del Valle del Cauca. En esta primera oportunidad se diligenciaron alrededor de 800 solicitudes. El promedio es como de 800 pasaportes. Esas fueron las personas. En el día sábado atendimos 600 y pico. Y ya en el día de hoy, pues estamos ya culminando pues, prácticamente con la jornada, donde aspiramos a pasar la meta de 800 personas formalizadas en el municipio de Buga. Ciudadanos que fueron a sacar el documento se mostraron conformes y satisfechos con la jornada. Muy bien, muy buena la atención, nadie puso problema por mi apariencia física, nadie juzgó mis tatuajes como tal. Me pidieron el favor de que me retirara de pronto algunas cosas, pero en lo absoluto, excelente atención. Pues la verdad, muy bien, pues pensé que iba a ser más dispendioso y de más tiempo, pero fue muy fácil y muy rápido. Estas jornadas que gestiona la gobernación de descentralizar este tipo de trámites, ¿qué tal le parece? No, excelente. Ayuda mucho a los trámites. Ya van a tener que ir a Cali o Armenia, por ejemplo. Hoy es mucho más fácil uno aquí mismo en la propia ciudad y sin tanto desgaste de tiempo.